Buenas familia, hoy tenemos un video más de exploración urbana y vamos a entrar a esta casona. Es como una especie de mansión o palacete. Es de 1907, era de Aníbal Paracone. Y bueno, tenía toda esta estancia. Hoy en día es una plaza municipal. La casa va a ser patrimonio histórico y cultural. Pero bueno, todavía para eso falta mucho, porque hay que hacerle mucho trabajo a esta casa. Y bueno, ahora la vas a ver por dentro. Y bueno, acá estamos en esta casa. Esta casa es una construcción antigua. Podemos ver que aparentemente es como que vive alguien, porque tenemos bolsas de ropa. Miren lo que es esta escalera espectacular de madera. En julio de 2020, el intendente de Morón firmó la documentación que permite el desarrollo del espacio público. Tiene varias puertas, tenemos una, dos, tres, cuatro, tenemos unos baños. Junto a la presidenta de la cooperativa del Hogar Obrero, al cual pertenece el predio, que había sido cedido en comodato al municipio en 2015. Los auriculares. Tenemos, es como que actualmente vive alguien, porque hay pantalones, camperas. Es muy raro que todavía tenga las luces, hasta tiene un foco adentro, eso sí que es muy raro. Con la conformación del Estado Nacional en 1880, se vivió un auge en los alrededores de lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires. Aprovechando el increíble suelo bonaerense, las familias más pudientes del país instalaron sus chacras o casas de veraneo a pocos kilómetros de la capital federal. Bueno, acá tenemos un baño. Miren, acá tenemos la campana de las mochilas de fundición. Una locura. Bueno, sigamos. Por acá tenemos otro baño. Y un cacho de rama acá. ¿Qué hace esta rama acá? Y bueno, y ahí tenemos un agujero. Un ventiluz seguramente. Particularmente Morón, según el censo de 1881, tenía una población de 5.499 habitantes. Un 40% vivía en la ruralidad y el 60% en zona urbana. Acá seguramente es como la cocina, tiene pinta, las cerámicas. En 1914 la población se había triplicado y la zona urbana comprendía un 80% de la población. Podemos ver que es una casa bastante antigua, creo que era más o menos de principios del 1900. Y bueno, es espectacular. Se escuchó un ruido por acá. La verdad que todavía no estamos seguros. No estoy seguro de si estoy solo, porque la verdad que tiene pinta de que vive gente acá. Uy, miren lo que es esto. Es como una mesita y tiene... Ah, no, esto es otra cosa, esto es como un revistero, una cosa así. Bueno, acá encontramos un almanaque, pero acá es como que no hay nada. A ver, ¿de cuándo es? Enero del 2019 el almanaque. Hay varios factores que confluyeron para que Morón haya sido un destino de la aristocracia nacional. Una de ellas es la llegada del ferrocarril en 1853, o la epidemia de fiebre amarilla en 1871, lo cual llevó a un éxodo de la población de la capital, o la zona rural por excelencia que tenía para ofrecer, con terrenos no inundables y aire puro. Ah, hay unas toallitas femeninas. Parece que vive una mujer acá. Bueno, y acá tenemos un libro. ¿Qué es el libro? Organización Económica Popular, más allá de la informabilidad. Bueno.
a ver si podemos seguir esta exploración. Es una locura porque ustedes pueden ver, están en el medio de una plaza. Miren lo que es. Vamos a seguir. Ahora esta escalera, miren lo que es. Es hermosa. El otro día había pasado por esta casa, pero bueno, no había traído la cámara, no había traído nada, entonces no pude hacer ningún video. Y bueno, hoy sí traje la cámara. Miren lo que es esto. Miren lo que es esta escalera. Espectacular. Es hermosa. Seguimos en esta escalerita. Miren los detalles. Espectacular. Bueno, le voy a contar una verdad que me pasó recién. La verdad, yo entré, grabé, pero bueno, en esta habitación habían unos chicos que lamentablemente los enganché en un momento privado. Y se vio en el video, se vio en el video. Entonces decidí volver a grabarlo. Y encima al rato empezó a sonar una sirena, pero con todo. Entonces ya dije, ya está, lo vuelvo a grabar. Tengo la oportunidad de volver a grabarlo. Así que lo que le quería mostrar es una cosa que había mostrado. Era el empapelado. Pero no es empapelado, sino me parece esas pinturas que se pintan con rodillos. Y bueno. La quinta data de 1907 y perteneció a Aníbal Paracone, que era oriundo de Cuneo, Italia. Allí trabajaba en Cinzano, era bioquímico y vino a Buenos Aires enviado para abrir una sucursal de Cinzano. Miren lo que es esta reja. Ojalá que la restauren. Tiene como construcción de palacete. Llegó al país junto a su esposa, de apellido Cavatorta Morghino, proveniente de una familia de Parma, Italia, propietarios de una importante curtiembre. Había estudiado en la Universidad de Milán, donde obtuvo el título de doctora en matemáticas. En Morón vivía la mamá de una amiga de ella, entonces le aconsejó que se instalara ahí, ya que era un poco delicada de salud. La familia tenía más quintas. Es finita, la verdad que está bastante firme, pero en algunos lados está media débil, pero está, tiene como un coso de madera ahí, un pilarcito de madera. Y bueno, y ya llegamos acá a la cima de este lugar. Miren lo que es. Podemos ver que está en el centro de una plaza. Miren las palmeras. Esta casa es de 1907. Está increíble. Y bueno, le quería contar un poquito cómo llegué a este lugar, porque la verdad que es muy importante. A este lugar llegué gracias a los chicos de Aires y Cultura, a una página también de YouTube que hacen unos videos espectaculares de pueblitos y de lugares. Y bueno, y ellos contaron la historia de este lugar y yo dije, y vi que no se metieron en la casa. Y yo dije, ¿por qué no meterme en la casa también? Y bueno, así que ahí está. Gracias a los chicos de Aires y Cultura pudimos encontrar este lugar. No tenía ni idea de que existía. Y bueno. Y ahora vamos a seguir esta. Ellos vinieron, hicieron unas tomas de dron en este lugar. La verdad que está espectacular. Y bueno, y ahora vamos bajando. Vamos bajando, vamos yéndonos. Ahí creció un hornero, hicieron un hornerito. Y miren lo que es esta escalera. Parece que vive gente. Igual, aparte de que parece que vive gente, parece que bastante concurrida la casa. Pero mírenlo, una de las cosas que más me encantó fue esta escalera de madera, que la verdad que se encuentra en bastante buen estado. Y bueno.
Y miren acá cómo estaba construida la pared, madera, y arriba está el revoque. Y miren ahí, hay como si fuera un techo, pero el techo es más alto, es como que hay algo ahí. Está bueno. Es una lástima que una casa tan histórica esté en estas condiciones. Bueno, ya hemos ido bajando. Miren lo que es esto. Increíble. Muy bueno. Vamos a ir bajando. Vamos a ir afuera a ver qué onda. Ahora vamos a recorrer un poco por afuera a ver qué tiene para mostrarnos. Y bueno, quería mostrarle algo. Acá yo tengo mi Instagram. Y hace poquito vine a esta casa y bueno, saqué un par de fotos. Acá están. Pero bueno, la historia era que acá tengo una foto de lo que era la casa en su antigüedad, cuando estaba todavía con ventanas y no estaba tapiada. Y podemos ver que aún ahí están las palmeras. Se pueden ver que están las palmeras. Están más grandes. Pero bueno, es la misma casa. Y este sería lo que es el portón de entrada de lo que es la casa esta, que es hermosa. Y bueno, quería más o menos mostrarle un poquito de lo que era este lugar. Está en una plaza. Ya está como declarado patrimonio. Seguramente dentro de poco ya van a empezar a hacer las actividades de reconstrucción de la casa, de reparación, de restauración. Así que bueno, gente. Y bueno, ya salimos de la casa y ahora vamos a ver que acá hay otras edificaciones más. Podemos ver acá, a ver. Bueno, acá hay como una habitación grande con una puerta. Esto parece más actual de la casa, de lo que es la casa principal. Ah, bueno, la otra vuelta vine con mi nena y mi nene y nos gustó este dibujo y nos sacamos una foto. Lo dibujó acá, vamos a hacerle una propaganda acá. Nando dibuja, no sé si seguirá activo, pero el dibujo está buenísimo. Y bueno, a ver, es una construcción bastante vieja. Podemos ver que esta parte sí parece que, miren, podemos ver que todavía tiene el barro, tiene como una chimenea. Pero podemos ver que las uniones estaban con barro. Es una locura. Hoy me acompañó mi sobrino Lucio, que está allá haciéndome el aguante. Le dije, che, me voy a un lugar abandonado, ¿me acompañás? Y me dijo que sí. Así que bueno, miren lo que es todo lo que es la casa. Había bastantes edificaciones. Acá había otra más. Hace un ratito estábamos allá arriba y encontré a gente ahí. Le voy a mostrar esto primero y le voy a contar lo que me pasó. Acá no vamos a poder entrar, igual no parece muy interesante. Podemos ver que hay unas bachas y una puerta. Y bueno, y acá también había otro agujero que esto yo ya lo había visto la otra vez, y eran unos baños. Hay como hollín, parece como que prendieron fuego, como que vive gente acá. Hay unos baños. Bueno, se nota que vienen a hacer cosas. Le quería contar un poquito lo que me pasó. Es porque parece que a este lugar, está en el medio de la plaza, está abandonado. Ya parece que lo van a declarar, o lo declararon patrimonio cultural histórico de acá de la zona. Y bueno, el tema es que acabo de encontrar gente en la parte de arriba. Por eso hay una habitación que no mostré, porque había una mina y un chabón, bueno, haciendo sus cosas de amores. Y bueno, una cosa que quiero recalcar era de los dibujos y de los grafitis, que bueno, yo sinceramente no estoy ni a favor ni en contra de los grafitis, porque es una expresión de arte, es algo, la verdad que es algo
es algo lindo. Miren lo que es este dibujo, está espectacular, ¿no? Pero yo lo que veo es que el lienzo que usaron no es el correcto, porque digo, es una casa histórica, una casa que lleva muchos años. Estaría bueno que en vez de hacerle dibujo, que la cuidemos. Me acuerdo que cuando hice el video de preguntas y respuestas, había una chica, Miguela, creo que era DJ, buena onda, que me preguntó si estoy a favor de los grafitis o qué pienso de los grafitis. Y bueno, una de las cosas que quería decir es eso, que para mí los grafitis estarían buenos que estén en muros, en donde uno pueda pedir permiso, que sea algo, que quede algo copado, pero no en una casa histórica. Es como que vos haces una especie de vandalismo. Si bien hay dibujos que están copados, pero después hay otros, miren, esto es puro vandalismo. ¿Quién es Kiel? Eso es para... Es lo mismo que yo venga y ponga ahí Urbex Yamán en gigante. Es vandalismo. Porque, ¿por qué no lo haces en un lugar, en un paredón, donde... Yo creo que eso es también, es como en la especie de... En el Urbex también está el que hace Urbex bien, que va a los lugares, no rompe nada, no se lleva nada. Bueno, le gusta lo que es la historia y respeta, pero después hay otros que hacen cualquier cosa. Del Urbex capaz que entran a los lugares, rompen, se llevan cosas, y bueno, y en el graffiti también, yo calculo que debe ser más o menos lo mismo. Ahí debe ser que hay grafiteros que hacen dibujos en lugares copados, en donde sí se puede hacer, que trabajan hasta de eso. Después están los que hacen grafitis en cualquier lado, ¿viste? Así que bueno, quería más o menos contestar una pregunta que me habían hecho hace bastante, qué pienso de los grafitis. Y bueno, ahí está la respuesta para Miguela, que le mandamos un saludo en el Instagram. Hasta acá llegó el video de hoy. Nos vamos a ir despidiendo, está muy bueno. Le mandamos saludo a los chicos de Aires y Cultura, que gracias a ellos conseguí la locación, porque la verdad yo no tenía ni idea de que existía esta casa. Y bueno, y gracias a un video que vi en su canal, llegué a este lugar. El video de ellos también está muy bueno, porque cuentan lo que es toda la historia. Así que, y bueno, hasta la próxima y chau chau.